Empezamos con el mejor informe futbolero aquí en Gol Viral. Arrancamos con todas las novedades del día de hoy. Uno de los que no se quedó callado ante la derrota ante la selección peruana a manos de Bolivia fue el periodista Juan Pastén, por lo que mencionó que el verdadero problema que tiene la bicolor es el mal planteamiento que tiene Juan Reynoso, ya que resaltó que no era posible que no ponga desde el arranque a Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Y ya saben, muchachos del Perú, el problema que tienen ustedes es igual al de nosotros. El problema que tenemos a Reynoso, la diferencia es que el nuestro es tan malo, pero tiene un técnico que lo pone cuando le da la gana. En cambio, ustedes tienen un Reynoso que es el que arma el equipo y se equivoca en armar, indicó el periodista boliviano. ¿Cómo es posible que en el segundo tiempo no se le ocurrió meter a Luis Advíncula y Guerrero cuando estaban perdiendo? Más allá de la edad de Paolo, él es el goleador y es un tipo honorable, es decir, podría haber desarrollado un mejor juego, pero no lo pone. A la Paolo, que ha jugado muy poco y que aparte es que es medio flojonazo. Por eso perdieron los peruanos, porque su técnico es un cobarde. Debió haber puesto a estos futbolistas de entrada en el segundo tiempo. Después no supo tratar de resolver el problema cuando fue a buscar el partido. Que agradezca que Bolivia tiene al otro Reynoso, agregó Pastén. Luego de ello, el comunicador deportivo le dio las gracias a Juan Reynoso por no haber puesto a las mejores jugadores de Perú. Le agradezco al técnico Juan Reynoso que nos dispuso de lo mejor para habernos ganado, señaló el periodista. Juan Pastén se burló de Perú. Finalmente, el periodista Juan Pastén también se burló de la caída de la selección peruana. Incluso reveló que espera vernos pronto en el Estadio Nacional, sede en la que afirmó que Bolivia también saldrá victorioso. Como dijimos, al fondo y sitio, ahora les toca estar ahí, ahora les toca a Venezuela, que se supone que deben ganarles, y así sumarían 4 para escapar, mientras que nosotros ante Uruguay. Pero muchachos, les ganamos igual, a llorar al río. Hasta la próxima vuelta, cuando les ganemos en el Estadio Nacional, porque ahí también voy a ir, sentenció. Va el momento ahora de la reflexión. ¿Saben, muchachos del Perú, cuál es el problema que tienen ustedes y el problema que tenemos nosotros? Porque es idéntico el problema, pero con algunas diferencias y matices. Los dos tenemos a Reynoso. La diferencia que el nuestro, que es tan malo, pero tiene un técnico que lo saca y lo pone cuando le da la gana. En cambio, ustedes tienen un Reynoso que es el que arma el equipo y se equivoca en armarlo. ¿Cómo es posible que a Reynoso no se le hubiera ocurrido que en el segundo tiempo, cuando vio que Bolivia le estaba ganando, haberlo metido a Advíncula por derecha y a Guerrero? Porque mal que mal, Guerrero, con todos sus problemas que tiene, es un goleador. Y es un tipo que juega a una altura considerable. Es decir, podía haber desarrollado un mejor juego aquí en el estadio Hernando Siles. Pero no. Lo pone a la Padula en el primer tiempo, que hace 4 meses que no jugaba, o había jugado muy poco. Y aparte que es medio flojonazo, el chico, que parece un físico-culturista. Después futbolista no le veo. O puede ser un puntero de los antiguos por el físico que tiene. Entonces yo creo que el partido lo pierde porque se equivoca. Cuando lo pone, lo veo que va entrando a Advíncula y lo veo a Guerrero, me comenzaron a mí los mareos. ¿Por qué? Porque son jugadores determinantes que con el solo apellido o la presencia en el terreno de juego te incomodan futbolísticamente. Por eso perdieron los peruanos, porque su técnico es un cobarde. Porque debió haber puesto a estos futbolistas de entrada en el segundo tiempo si los había guardado. Y después no supo tratar de resolver el problema cuando fue a buscar el partido arriba y dejó tantos espacios. Que agradezca que Bolivia tenía al otro Reynoso, que eres más malo, fulerazo, que no fue capaz de poder convertir, a no ser en esa jugada que la hizo Arrascaeta y que Vaca pudo convertir. Se los dije, muchachos. Esto es con psicología, que no iban a jugar nada. Pero le agradezco al técnico que no dispuso de lo mejor que tiene Perú para habernos ganado. Porque a partir del minuto 25 del segundo tiempo ya comenzamos a sentir el peso futbolístico y los nuestros comenzaron a decaer físicamente. Y ahí lo teníamos, el partido perdido. Si Perú nos hacía un gol, el de penal, a 6 minutos del final, nos hubiéramos complicado. Pero a Dios gracias, no hubo el tiro penal. Y como dijimos, al fondo hay sitio. Ahora les toca estar a ustedes allí. Van a jugar con Venezuela
el próximo partido. Se supone que deben ganar. Harían los cuatro para escapar. Y nosotros tendremos que ir a buscar un punto a Uruguay. No cuesta nada soñar, decía el técnico. Esa es la idea. Pero, muchacho, le ganamos igual. ¿Ya? A llorar al río. Hasta la próxima vuelta, cuando le ganemos allí en el Nacional. Que ahí también voy a ir. Publíquese, archívese y comuníquese. Con un triunfo, dos empates y dos derrotas, Eduardo Berizzo renunció a su cargo de seleccionador de la selección chilena, por lo que La Roja está en busca de un nuevo entrenador para afrontar lo que resta de las eliminatorias sudamericanas 2026. Entre los candidatos al banquillo del combinado de Chile se encontraban Gustavo Quinteros, Nicolás Córdoba y Ricardo Gareca. Este último ha sido el más sonado, pero ya habría sido descartado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile por una advertencia de la Federación Peruana de Fútbol. Ya descartaron al Tigre Gareca la Federación de Fútbol de Chile cuando ya estaba complicada la situación. Con Eduardo Berizzo hizo consultas a la Federación Peruana. Desde Perú llegó la información de que la situación económica en que quedó la Federación Peruana de Fútbol tiene que ver mucho con cierta distancia que se tomó con Gareca, indicó el periodista Marco Escobar para Diasport Chile. Una situación muy parecida a la que quedó Chile con la salida de Jorge Sampaoli. Finalizó. Ricardo Gareca volverá al Perú tras partido ante Venezuela. En las últimas horas se conoció que el estratega argentino pasará unos días en nuestro país. Luego de terminada la fecha 6 de las eliminatorias, el Tigre será una de las figuras presentes en el partido de despedida de Carlos Lobatón, que se llevará a cabo el domingo 26 de noviembre. ¿Quién será el entrenador de Chile para el partido versus Ecuador? La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ya definió quién tendrá el buzo de la selección chilena para el enfrentamiento de visita contra la Tri. Se trata de Nicolás Córdoba, ex entrenador de Universitario de Deportes y recientemente jefe técnico de las selecciones juveniles de Chile. Llama mucho la atención que desde Argentina ya se empiezan a hablar ciertos nombres. Tenemos información de que no se comunicaron con Ariel Holland y descartaron al Tigre Gareca. La Federación de Fútbol de Chile, en su momento, cuando ya estaba complicada la situación con Eduardo Berizzo, hizo ciertas consultas a la Federación Peruana y desde Perú llegó la información respecto que la situación económica que quedó esa federación tiene que ver mucho con cierta distancia que tomó la Federación Peruana con el Tigre Gareca. No entendimos eso, a ver qué pasó, que Gareca gastó mucho. Una situación muy parecida, según lo que me informan a mí, una situación muy parecida a cómo quedó la Federación Chilena con la salida de Jorge Sampaoli. Así finalizamos con la edición del día. Nos reencontramos en un próximo video. Déjanos tus impresiones del choque entre Perú y Venezuela del próximo martes 21 de noviembre. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.